Y bueno, ya estamos en el avión. A este video, después de casi 2 días de estar viajando, llegué a Abu Dhabi. Salí el viernes en la noche y llegué el domingo en la mañana de aquí. Es loquísimo porque viajas más de 17 horas. Hice 10 horas de México a Ámsterdam y de Ámsterdam a Abu Dhabi hice otras 6 horas con 50 minutos. Entonces en total son como 17 horas lo que tienes que viajar. Y dicen que aquí me puedo casar con 6 mujeres al mismo tiempo. En teoría. ¿Es cierta esa información? Lo cierto es que sí nos parecemos a la gente de aquí. ¿Quién es mi hermano? Dice que nos parecemos un poco a los que están aquí. Ustedes déjenlo en los comentarios, puede ser que sí, puede ser que no. Mira, ahí vamos. Ay, pasaron en un BMW por ahí. De aquí lo que hay es dinero, muchachos. Vénganse para acá a comprar petróleo. Y bueno, comenzamos esta aventura. No hemos visto absolutamente nada más que el aeropuerto. Vamos a ver qué nos depara en Abu Dhabi. El aeropuerto y nos dimos cuenta que en Abu Dhabi no existe el Uber. Lo cancelaron por alguna razón, de hecho hace como 3 meses. Y bueno, aquí está la se llama Karem y es como un Uber en Dubai. Entonces vamos a ir a rumbo a dejar nuestras maletas al coche y el día de hoy va a estar muy interesante porque vamos a ir al mundo del Ferrari. Edificios donde se grabó Rápidos y Furiosos. Está atrás, se llama la mezquita y bueno, es donde tú vienes a rezar. Así las mujeres tienen que traer la cabeza tapada obligatoriamente. Este es el ejemplo, este es un gran ejemplo. Pues vamos a entrar, acompáñenme. Esta es la entrada, hay una entrada para hombres y una entrada exclusiva para mujeres. Pues vamos a entrar. Aquí, si tú no traes una vestimenta adecuada para entrar, te visten bien. A mí me pusieron esto y a las mujeres les cubren la cabeza y les dan un vestido así para que puedan entrar al santuario de la mezquita. Elegante, elegante. Llegando al Ferrari World, un parque de diversiones hecho por la marca de coches que a mí me super encanta, Ferrari. Ahí dice Ferrari, así que vamos a ver qué tiene el Ferrari World. Desde que vas entrando aquí puedes escuchar cómo escuchó un Ferrari. Full power. El Ferrari World, aquí ya está el que me voy a comprar. Con este me voy a ir a mi casa. Es como un parque temático. Carrito, muy bonito y todo, pero a lo que venimos, estamos en la montaña rusa más rápida del mundo. Este es el roller coaster más rápido del mundo y estamos a punto de subirnos. Así que si es este el último video que ven de mí, comenten y denle like nada más por piedad y suscríbanse a mi canal porque me voy a subir por ustedes. Esto es por ustedes, muchachos. Sí, tengo miedo, la verdad es que está bastante grande. Vamos a ver cómo nos va. Ahí te sientan para ver si cierra. Si no cierra, pues no te puedes subir. No le cerró. No le cerró el señor. Como es la más rápida del mundo, tienen que tener medidas de seguridad extremas. Entonces, pues al señor no le cerró. Me estoy poniendo un poco nervioso porque esta cosa es gigantesca. Se nota el nerviosismo en la sala. ¿Cuáles son tus últimas palabras? Lo voy a disfrutar mucho, aunque muera. Últimas palabras. Adiós. Últimas palabras. Taco al pastor. Ese quiero que sea mi última palabra.
Nunca había tenido ganas de llorar y vomitar al mismo tiempo. Voy a apagar tanto la cámara, me siento mal. Bueno, ya pude recuperarme, lo que no tengo es voz. Fue una experiencia bastante, bastante rara, pero es una cosa increíble. Se la recomiendo muchísimo. Bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme un día por Abu Dhabi. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Si te divertiste, sabes que me puedes apoyar con un like y suscribiéndote a este canal para que tengas más YouTube videos y te lleguen rapidísimo. En los comentarios me puedes dejar lo que quieras. Yo soy Kevin Rogers, no se te olvide que te amo. Y nosotros nos vemos hasta el próximo video. Bye.